es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo buscando promover la gestión del riesgo en los países. Particularmente se puso de acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Buenos Aires, pensando en avanzar en este tema en toda la nación. Pero obviamente, pues ya los casos particulares, tema de volcanes en Neuquén, también trabajamos incendios forestales en todo el país, el tema de inundaciones en Santa Fe y el tema del riesgo sísmico en Mendoza. Capacitando y generando recursos humanos con alta dosis de capacitación que nos permita, frente a una situación de riesgo sísmico o una situación delicada de naturaleza, evitar precisamente que se transforme en desastre. Y esto lo vemos en los países donde ha ocurrido este tipo de hechos. Fíjense lo que pasó en el anterior terremoto en Chile y cómo de alguna manera, a partir de un trabajo en conciencia, de infraestructura, equipamiento, que es la apuesta que estamos haciendo el gobierno provincial, podemos evitar todas las situaciones delicadas que sean cuando se produce un sismo o un terremoto del que tuvimos nosotros la semana pasada. Yo creo que Mendoza en este sentido tiene un desarrollo importante con todo lo que es la contingencia climática. Debe ser difícil encontrar en alguna otra provincia los ejemplos que nosotros tenemos acá, desde especialistas en el viento sonda y después equipos muy importantes, especialmente en el ejecutivo de la provincia, por ejemplo, como la dirección de contingencia, con todo el trabajo que se viene haciendo de hace muchos años relacionado con heladas. La defensa del granizo, por ejemplo, la lucha activa de granizo también es muy emblemática a nivel nacional, lo realizado por Defensa Civil. Yo creo que en ese sentido ha habido un avance importante en la provincia, hay ya un desarrollo, una madurez institucional.